La Policía de Tránsito continuará con todo el operativo que realiza normalmente para mantener el orden en las calles del centro de San Isidro del General en este último mes del año. Aunque la municipalidad suspendió durante diciembre el cobro de los parquímetros, los del tránsito seguirán controlando que se respeten las líneas amarillas que prohíben estacionar. Aclarar que de parte de la Policía de Tránsito, la ley 9078 es muy clara. En lugares que esté meramente prohibido o estén obstruyendo libre tránsito, van a ser sancionados de acuerdo a la ley. De parte nuestra no hay ningún tipo de amnistía, digamos. Y es que el trabajo que se realizará durante todos estos días es completamente normal en todas las rutas de la zona y en el centro de la ciudad. Lo vamos a estar haciendo como hemos venido días atrás, con el personal que tenemos. Tenemos escaso personal y tratamos ahora de mantener un poco la ciudad en orden para que sea fluida y todos puedan circular sin ningún atraso ahí en la ciudad. Desde que pasó la nueva ley de tránsito a mediados de este año, hasta el día de hoy, los conductores van adaptándose a las reglas y se nota, según la Policía de Tránsito, que el mensaje cala. Ahora se buscan los parqueos antes de quedarse en una zona prohibida en la vía pública. Bueno, como cuando comenzamos, al día de hoy mucha gente ya se cuida, ya utiliza parqueos, ya busca otro lugar más alejado para estacionar sus vehículos en que no queden en zonas prohibidas o queden ocasionando problemas en esquinas y obstruyendo el libre tránsito. También se está trabajando en las rutas que comunican a las zonas costeras.